Les presento el ejemplar pez beta. El pez beta es un laberíntido, es decir, de la familia de los cíclidos, que tiene un fuerte temperamento, un carácter, digamos que dominante. Entonces, esto lo hace suficiente en un espacio y necesario porque comparte cualidades atractivas, además de la personalidad de diferentes usuarios que lo adquieren. Entonces, este es el ejemplar beta, acompañado de sus hermosos peces guppy. Estos peces guppy son de un carácter más dócil, tienen la función de filtrar el entorno y pues de comerse los microorganismos como las microalgas que se generan en la superficie. Están acompañados de caracoles, crías de caracoles manzana y más de tres tipos de plantas diferentes, plantas filtrantes. Observamos la ambulia, aquí observamos una hermosa cola de zorro y al fondo está un esqueje de espada amazónica. Entonces, este entorno, como lo pueden observar, debidamente autosustentable, viene con el alimento vivo, el alimento seco, además de la luz LED impresa en material PLA y las bases, para no romper con la estética del producto, que pues es totalmente biodegradable. Entonces, aquí está el ejemplar pez beta. Este tiene, como les dije, una edad joven, puede llegar a vivir hasta 8 años. Espero que si eres un amante de la naturaleza, en este día de la tierra celebres con un fabuloso detalle como este, el kit para mi primer acuario.